Hello, good evening. How are you? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Miren, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que estén acá conectados, pues a pesar de todas las situaciones, ¿verdad? Que se están pues presentando. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos con la asistencia de esta noche. Vamos a Biel Salomón. Está conectando, ¿verdad? En este momento había. Ok. Celia Cristina. Ok. Claudia María. Ok. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present, teacher. Thank you. Herbert Giovanni. Ok. Iris Cristela. Very good. Present. Thank you. Iris Liliana. Ok. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. Ok. Juan Ramón. Ok. Karen Leticia. Present. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Not yet. Marina Yancy. Ok. Mirna Lisset. Ok. Norma Patricia. Present. Thank you. Thank you, Abiel. Muy bien. Rodolfo tiene inconveniente de electricidad, estaba reportando. Sara y Guadalupe, you are here. Present, teacher. Sigo teniendo problemas con el internet. Ok. Está lento. Está lloviendo horrible. Ok, muy bien. Esperemos que no le dé inconvenientes. Celia, thank you. You are here. Thank you very much. Ok. Present, muy bien. Thank you, Celia. Present, teacher. Thank you, Mirna. Welcome. Aquí yo le marco la asistencia con mucho gusto. Muy bien, estamos acá entonces. Creo que estamos ya, ¿verdad? Los que estamos. Vamos a iniciar. Unit 4. Hemos llegado a la unidad 4. Los felicito. Estamos a 5 sesiones de que ustedes finalicen su módulo Inglés principiante 2. Los felicito. Muy bien. ¿Y echaré los diplomas cuando van a venir? Ah, mire, qué buena pregunta. Fíjese que a raíz de la pandemia la logística cambió. El INSAFOR decidió que ellos son quienes los emiten. Entonces, nosotros enviamos nuestros reportes de ustedes, ¿verdad? Sus calificaciones, su asistencia. Ellos verifican también la encuesta de satisfacción. Ellos verifican y luego ellos los emiten y los envían directamente a recursos humanos de su empresa, porque es recursos humanos quien les apoya con las inscripciones. Cuando ellos mandan por correo su diploma, les ponen copia a ustedes para que ustedes lo reciban también en copia. Pero eso tarda un par de semanas porque imagínense la cantidad de grupos y la cantidad de centros de formación profesional que ellos atienden, tarda un poquito, pero que los reciben, eso no tenga duda. Oye, ya tienen el del 1 y ahora pues ya van a tener el del 2 dentro de poco, ¿verdad? Ya el próximo lunes. El del 1 no lo hemos recibido aún. Sí, no creo yo que todavía, ¿verdad? Pero sí ya no tardarán en recibir. Tardan un par de semanitas por esa razón. Pero sí lo van a recibir, eso sí le digo. Ya tenemos, pues hay grupos que ya los reciben, ¿verdad? Un poquito tardado, pero sí los reciben. Pierda cuidado con eso. Y es un diploma por módulo aprobado, ¿verdad? No es por todo el programa, es uno por cada módulo aprobado. Así es que ya no tardarán en recibirlos. Muy bien. Ok, vamos entonces, vamos a iniciar. Decíamos que este día estamos iniciando la unidad número 4. Y vamos a estar hablando de temas bien importantes. Carla Sofía sí me había confirmado asistencia, ¿verdad? Sí, aquí la tengo, muy bien.
Vamos a estar hablando de temas gramaticales. Aquí en la unidad 4 hay varios temas gramaticales, casi que uno por noche. Y vamos a estar hablando de vocabulario referido a tech support, ¿verdad? Que no es tal vez directamente el área en la que ustedes trabajan, pero sí tiene que ver, porque cuando usted tiene un problema con la computadora, llama a tech support. Cuando usted tiene un inconveniente con la impresora, tech support. Cuando tienen un problema aquí en la plataforma, soporte técnico de inglés corporativo está siempre listo para poderles apoyar. Entonces es importante que sepamos vocabulario, que sepamos cómo pues canalizar estas soluciones, ¿verdad? Entonces mira, vamos a iniciar un poquito con, primero con vocabulario. Les voy a mostrar, les tengo acá un material adicional y se lo voy a compartir en este momento, pero primero se los quiero mostrar, ¿verdad? Vamos acá. No nos vamos a aprender todo el folleto, no vayan a creer. Porque aquí vamos a trabajar con el manual del INSAFOR, como siempre. Esto solamente es un material de apoyo, no es lo principal. Entonces aquí vamos a empezar con el vocabulario de los nombres de algunas partes, ¿verdad? El hardware. Vamos a trabajar en este momento en las tres primeras páginas del documento. Vamos a identificar los nombres de cada uno de ellos acá. Luego, en la siguiente página, estamos acá, en la siguiente página, vamos a trabajar, mire, con los verbos que son bien específicos para las funciones. Por ejemplo, move. ¿Cuál podría ser move? Move the mouse. Ah, very good, very good. Recharge. ¿Qué vamos a recharge? ¿Qué vamos a recargar? Entre todas estas opciones. Battery. Yes, battery. Very good, very good. Recharge the battery. Muy bien. Y así van a ir ustedes haciendo el match de las action words con el resto, ¿verdad? Aquí con la acción, ¿verdad? Y luego aquí vamos a seleccionar cuál es el verbo, porque son verbos específicos para poder completar la oración. Turn on the computer. Y aquí vamos a decir touch, press or switch the start button. Usted escoge cuál de los tres, ¿verdad? Entonces usted lo analiza con sus compañeros y escoge. Y luego avanzamos. En la página 3 tenemos también otra vez partes de workstation y nos vamos a ir pues aprendiéndonos ya los nombres. Ahora, las respuestas están al final, para que ustedes puedan después ahí confirmar y de un solo vamos haciendo ese trabajo. Les voy a compartir este documento y solamente vamos con las tres primeras páginas. Las otras ya les queda a ustedes, si tienen un espacio luego lo pueden ver y espero que sea de su utilidad. Pero esto es lo que vamos a hacer en este momento en los grupos. ¿Estamos claros con la actividad que haremos? ¿Yes? Yes. Primero yes. Vamos a enriquecernos de vocabulario para luego poder pasar ya a lo que son los ejercicios de nuestro manual. Vamos entonces acá en el chat. Con mucho gusto yo se los voy a compartir, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Tengo dos materiales que son los que les voy a compartir. Este, veamos si puedo. Sí, este es como un vocabulario en general. ¿Sí lo pudieron recibir? Está en el chat de Zoom. Yes. Sí. Thank you. Y este segundo es el que les acabo de mostrar. Entonces, en este segundo es en el que vamos a trabajar, ¿verdad? En este momento los voy a enviar a los grupos. A medida van incorporándose los compañeros, los vamos a ir incorporando a nuevos grupos también. ¿Ok? ¿Tenemos algún comentario, alguna consulta al momento? ¿O podemos movernos a trabajar? ¿Ok? Let's do it. Giovanni, welcome. I'm so happy you are here. Very good. Hello, teacher. Hello, Giovanni. Good evening. Ya le voy a marcar asistencia. Oye, con mucho gusto. Thank you. Con mucho gusto. Muy bien. Vamos entonces a los grupos. Estamos hablando de grupos de 3 personas. Ah, muy bien. Mire qué bonito está ahora. Vamos a ver. Very good. Solamente me ha quedado un grupo de 2 personas. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join.
Vamos a ver. Marcela María, welcome. Vamos acá. Please send me the invitation, teacher. Yes. Ah. Okay. ¿No le ha llegado? ¿No le ha llegado, Iris? ¿Cuándo? ¿No le ha llegado la invitación aún? Se me fue, no alcancé. Oh my goodness. Vale, le voy a enviar dos para que pueda. Déjeme ver. Vamos a ver, vamos a probar con la primera. Listo. Ok. Marina Yancy, me cuenta si tiene la invitación o se la envío de nuevo con mucho gusto. Hola, hola, teacher. Lo que sucede es que los martes le comentaba de que solo voy a estar. Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno. Gracias. A usted, gracias.
Hola, Juan. ¿Cómo Hola, está? Buenas noches. Buenas noches. En este momento le envío la invitación. Oye, con gusto. Ok. Muchas gracias. Listo. Gracias. Con gusto, sí. El material necesitan, ¿verdad? Ya lo encontró. Ya está, teacher. ¿Ya lo tienen? Sí, ya, gracias. Gracias. Muy bien, con mucho gusto, con mucho gusto. Thank you so much. Sería, perdón, la página 8 con la que vamos a trabajar ahorita. Son las tres primeras, del donde está el vocabulario y los verbos, del material adicional que les he compartido. ¿Dónde dice? ¿Hardware no? Sí. La número 6 fue la que nos enseñó usted, ¿verdad? En esa vamos a trabajar. Ahorita le digo. Sí, yo les mostré las 6, exacto. Van a trabajar las 6, las 7 y la 8. Las 7 y la 8. Sí. Ok. Vea. Y las respuestas están al final. Ustedes pueden verificar ahí. Ok. Porque ya cuando regresemos al aula vamos a ir directo al manual del INSA. ¿Ok? Ah, ok. Okay. Entonces aquí le vamos a ir colocando los numeritos. Sí, ahí usted las va identificando y luego los verbos igual, va identificando. Acuérdese que cada acción es bien específica, ¿verdad? Okay. Muy bien. Vaya.
The mouse sería. Tiene que ser el 7. Click on, entonces, something with the mouse. Ajá, el 7 sería el sí, a number on your mobile phone. Entonces, la 2. Entonces, ¿qué? 11. El que está enchufado, ¿verdad? Sí. Okay.
El 12. Se dice de la impresora. Sí. Impresora. Impresora. Está libre del celular. Ah, sí, va. Uh-huh. Yo no lo distinguía en la imagen que hay imagen. Sí, pero ahí está. Pero, la 12, la 13. El escáner, dijo. El proyector es el proyector, el que está abajo del fax. Sí. Uh-huh. Es el número 13. El escáner, ¿cuál es? Ah, entonces ahí me quedé. El escáner, el que le pusimos, el escáner es el que le pusimos el 12, y el la impresora, no, es la que está abajo de la laptop. Ajá. Ajá, ahí nos confundimos. Ay, se me... Ah, pues no es finish. Finish. Finish, ¿verdad? Finish. Sí, finish. Hola, teacher. Porque este tenemos duda. Aquí estamos queriendo adivinar. ¿Cuál es la diferencia entre finish y ending? Finish y ending. Es algo similar a los verbos. En inglés los verbos son bien específicos. Es como cuando usted tiene start y begin. Nosotros los ocupamos, ajá, como sinónimos. Pero begin, sí, se refiere a una actividad, igual que end. Uh-huh. If y start se refiere, por ejemplo, start an engine, encender un motor, por ejemplo. Entonces, por ahí va también. End and finish. Finish va con start y end va con begin, una actividad. Ending an activity. Mm-hmm. Si ve más o menos el concepto, es como por ejemplo los verbos que son para medios de transporte que son bien específicos. Por ejemplo, para avión usted dice fly a plane, a car, mm-hmm, you drive a car. Nosotros decimos manejar a todo, y es un barco, un bote, sail a boat, a bicycle, ride a bike. Es un verbo para cada uno de los, entonces es igual, es bien específico. That's the difference. Entonces, cuando vamos a hablar que a la impresora se le terminó la tinta, uh-huh, finish. Mm-hmm. Yes. Okay. La 12 es insert. Insert. Y la 11, esa palabra no la conozco. Desafortunadamente. Unfortunately. Very good. Unfortunately. Ese es desafortunadamente. Working sería la. Working. La 11, ¿verdad? Working, no trabaja en este momento. It's not working. Y es como cuando usted tiene el mouse y tiene una página, ¿verdad? Entonces usted quiere darle, sí, hacia arriba, es scroll up. Y usted le quiere dar hacia abajo, scroll down. Para decirle a alguien, ¿verdad? Cuando uno le dice, sube un poquito, scroll up. O cuando es de bajar, baja. Scroll down. Así lo hacemos. A mí me confunde porque cuando yo doy para arriba, a veces me dicen, no, baja, y yo, ajá, es como que se ve el revés. Ok, very good. Let's continue then. The project is working. It is. Entonces sería la B, porque el proyector no usa papel.
Tal vez no funcione porque no está conectado. No está conectado, sería la A, ¿verdad? La B. Ajá, the proyecto. Espérame. ¿Cómo se pronuncia el plugger? Plugged. Plugged. El ED suena D. G. Plugged. Plugged. Let's do it. Plugged. Plugged. Yes. Plugged. Y el opuesto, unplugged. Plugged. Yes. Conectado, plugged. Desconectado, unplugged. Entonces aquí sería. Plug-in. Para mí, que quizás la B. Sería la B. El proyector no trabaja porque no está conectado. Le envié la invitación, Diego. En este momento se la reenvío, Diego. Gracias, teacher. Acabo de entrar a la casa porque y cuando me conecté el Wi-Fi me está sacando. Sí, 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 ahí vi. Pero ahorita yo lo reenvío a otro grupo. Oye, con mucho gusto. Acá está la invitación. Muchas gracias. Con gusto.
Le mando la invitación, Iris, con gusto. Gracias. Listo. Claudia, welcome. Vamos a ver. Aquí le envío la invitación. We are coming back. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mire. Very good. We practiced. No terminamos las tres páginas, yo sé, ¿verdad? Pero sí ya empezamos como a ver el vocabulario, los verbos, qué es lo que vamos a estar utilizando. Era una probadita para empezar a recordar vocabulario y verbos específicos, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar con nuestro manual. Ya nuestros compañeros vienen de camino. Y pues vámonos entonces, Unit 4, we are now on page 39. Can you please open your manual, page 39, página 39. Unit 4, Tech Support.
Y aquí el objetivo que tenemos en esta práctica es make a phone call to report a problem. Por eso estábamos viendo las partes del hard word, estábamos viendo los verbos específicos para poder incorporarlos a nuestra práctica de esta noche. Make a phone call to report a problem. Ok, do you ever call tech support, Juan? Yes. Yes, you do? I do. Okay, very good. Okay. How often do you call tech support? I usually call tech support. Okay, yes. Very good. Claudia Maria, do you ever call tech support? Yes. Yes, I call tech support. Okay, yes, you do. Very good. And how often? Once a month. Once a month. Okay, that's good. Very good. Okay, let me see here. Carla Sofia, do you ever call tech support? I am tech support. Oh my goodness. Okay, that is great. Okay, muy bien. Entonces la llaman a usted, ¿verdad? Sometimes. Very good. Very good. So this is very important. Concepción Marina, do you often call tech support? Yes, I do. Yes, you do. And how often? Usually. You usually call tech support. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Vamos con la conversación. Listen to your teacher, read a conversation, then practice. Lo que vamos a hacer es que vamos a fijarnos en esta conversación y esta va a ser la conversación básica, digamos, que vamos a tener porque después ustedes van a cambiar los problemas que se están reportando. This is a phone call, okay, between Peter and Robert. So Peter says, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter, this is Robert. You remember, you don't say I am Robert. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. I'd, this is the contraction for I would like, which is a very polite way to ask for something. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Y luego Tech Support empieza a preguntarle algunas cosas, ¿verdad? Para más o menos identificar por dónde puede andar el problemita. Okay, let's begin. Let's repeat. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Could you please repeat? Good morning. Hi, Peter, this is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Let's repeat. Hi, Peter. I'd like to report a problem with my computer. Can you please? I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? What is it, Robert? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. Esta conversación es bien facilita para ustedes. Vamos a hacerla una vez más and then we will role play. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Good morning. Can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Hi, Peter.
What is it, Robert? What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. Very good. Now, you are Peter. I am Robert, right? One, two, three, go. Good morning. This is Peter. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Beautiful. Very good. Now I'm John. Imagínense, aquí terminamos con John. Now, you are Robert. I am Peter, right? One, two, three. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi Peter, this is Robert. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Now let's switch. You have to begin, right? Yes. Okay. Let's begin. One, two, three. Go. Good morning. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, we're going to practice in this moment. Miren, lo que vamos a hacer es esto. Faltan 5 minutitos para las 9. Voy a pasar la asistencia en este momento y luego los envío a los grupos. En los grupos, lo que usted va a hacer es, número 1, practicar con la conversación. Y luego que ha practicado, que todos han practicado many, many times, se mueven al ejercicio 3. Van a discutir acá. Questions 1 and 2. What is the issue with Robert's computer? Issue means problem, right? The situation, the problem, that is issue. And then number 2, how does he report the problem? ¿Cómo está reportando ese problema? Okay, entonces vamos, exercises 2 and 3. Vamos con la asistencia y luego vamos a hacer esta práctica. Okay, very good. Nice. Very good. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you very much. Diego Nicolás. Present, teacher. Thank you, Herbert Giovanni. Present, teacher. Very good, thank you. Iris Cristela. Present. Thank you. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. Not yet. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Okay. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present, teacher. Thank you. Solventó lo del audio, ¿verdad? Sí, ok. Rodolfo Antonio tenía el problemita, ¿verdad? Saraí Guadalupe.
Present, teacher. Thank you very much. Okay, muy bien. Vámonos entonces a practicar. You know what to do. I send you the invitation. Okay, vamos a ver. Yeah, please click on join. Teacher no me envió. Veamos. Jocelyn. Sí. Stephanie. ¿Sí tiene la invitación, Stephanie?
Did we practice? Yes? Okay. Okay, they are coming back. Okay. Let's see here. Okay, I guess everyone is here now. Okay, let's continue. We are going to see the structure and the use of would like. And we are using would like to report a problem. Also, we have here the other structure. When you say, I have trouble with, and then you explain the situation, or you mention, I have trouble with the printer. I have trouble with the monitor. I have trouble with the computer. Or I would like to report an issue. That's kind of an introduction. I would like to report a problem. Let's see the difference between I like to and I would like to. If you just say I like to, that sounds kind of demanding. Recuerden que cuando aprendemos un idioma, aprendemos la cultura de este idioma. Y en esta cultura, ellos son muy polite, muy corteses, muy educados, ¿verdad? Entonces, a la hora de dirigirse a otra persona, entonces siempre es please, siempre es thank you, siempre es la forma más educada, ¿verdad? Más cortés, mejor dicho, más cortés. Entonces, estamos acá, mire la diferencia. I like to report a problem. Suena demandante, suena quiero reportar algo, pero lleva la connotación de arréglemelo. Algo así puede sonar. En cambio, si usted dice, I would like, would, cuando usted combina would con un verbo, would se convierte en la terminación ia de nosotros en español. Entonces, I would go, yo iría. I would eat, yo comería. I would write, yo escribiría. I would like, me gustaría reportarle un problema. Suena más cortés que solamente decir I like. Entonces vamos con I would like to report a problem. Y ya reporta el problema, ¿verdad? Common issues to report. It does not seem to work. Aquí usted, cuando quiere enfatizar una situación, lo que hace es no usar contracción. Entonces usted dice, it doesn't seem to work, suena normal. Pero si usted dice, it does not seem to work, usted lo está enfatizando. Está diciendo, esto es más importante de lo que aparenta ser. Es como cuando en las afirmativas usted no necesita el auxiliar y usted dice, I like chocolate. Me gusta el chocolate. Pero si yo le digo, I do like chocolate, yo estoy enfatizando y le estoy diciendo, me encanta, me súper encanta. Estoy enfatizando. De igual manera acá. It does not seem to work. Okay. Luego, I would like to report an issue. It makes a strange noise or it makes a funny noise. Son expresiones. Si la traducimos literal, no vamos a tomar el significado, ¿verdad? Strange noise es un ruido extraño or funny noise no es un ruido divertido, sino que es un ruido extraño, un ruido que no es usual. Para el caso de la impresora, por ejemplo, drrr, oh, that's a funny noise, ¿verdad? Es una expresión. Okay, I have trouble with with the computer, or, it does not turn on, no enciende, it does not turn on. Entonces tenemos estas formas de poderlo reportar. Okay, let's repeat the 6 sentences. I would like to report a problem. Can you please? Can you help me with the microphones? Thank you. I would like to report a problem. I would like to report a problem. A problem.
It does not seem to work. It does not work. I would like to report an issue. I would like to report an issue. It makes a strange noise. It makes a funny noise. I have trouble with the computer. I have trouble with the computer. It does not turn on. It does not turn on. Very good. Okay, now you, can you please read the first sentence? I would like to report a problem. Very good. Second. It makes a strange noise. Very good. Okay. Here, let's say a computer with the computer. Okay, this one. I have trouble with the computer. This one does not turn on. Very good. Very good. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar todo lo que hemos estado viendo ahora. El vocabulario, los verbos, y vamos a hacer esto. Los voy a cambiar de grupo, los voy a enviar de nuevo a los grupos, y regresamos a la página 39. Exercise 4, you will check which problems are the most common reasons to call tech support. And then we have new software, no internet access, a virus, deleted files, that is terrible. Paper stock in printer. ¿Estamos bien con paper stock? Yes. Se trabó en la impresora. Yes, el papel está trabado en la impresora. Okay. The USB port out of order. And funny noise in the CPU. Okay. Frozen screen. A veces, vea, me pasa. Uh-huh, yes. Frozen screen, very good. Y aquí tenemos más, ustedes tendrán más, entonces van a ampliar acá. Entonces primero vamos a hacer esto y después de hacer esto vamos a crear una conversación como de un principiante 2, porque la que tenemos de ejemplo es muy facilita para ustedes. Entonces vamos a hacerla. Vamos a incorporar otras situaciones y a continuación de Let me ask you some questions, usted va a empezar a hacer algunas preguntas porque usted ya tiene vocabularios y verbos para utilizar acá. Unas dos líneas más, no se vaya a quitar la vida por esto. Unas dos líneas más y vamos a hacer con problemas diferentes. Voy a hacer de nuevo los grupos para que queden más pequeños y puedan ustedes pues participar más en la conversación. Y luego pues venimos y las vamos a decir las conversaciones, ¿verdad? Luego avanzamos. Quiero saber si estamos bien o tenemos algún comentario, alguna consulta. Con mucho gusto lo vemos en este momento. ¿No? ¿We're okay? Yeah. Okay, very good. Let's do it then. Let's go for those conversations. Super nice. Very good. Vamos entonces. Vamos a hacer nuevo grupo. Vamos a ver. Okay, tres personas. No los dejo de dos porque de repente el internet puede fallar y a una persona le toca salir y queda, ¿verdad? Queda. Vamos a ver. Okay, I sent you the invitation. Pantalla quedó negra. Mira. Muy bien. Please click on join. Se me congeló, ahí está.
Iris en este momento se la reenvió, oye, con mucho gusto. Vamos acá.
Teacher. Yes. How do you say we are out of ink is correct? Yes, we are out of ink. Mm-hmm. Okay. Mm, not finished the ink. No, no, no. La expresión es el verbo to be and out para decir que no tengo. Okay. Mm-hmm. Ah, ¿cómo sería? We are out of ink. Yes. Sí, ahí va la solución de Marcela. Okay. Uh-huh. Ya están bien encaminadas, ¿verdad? Sí. Yes. Yes. Okay, good, good. We are, yes, very good. We are out of ink. Of the ink. Of, yes. Out of ink. Yes, out of. Mm-hmm. Reiniciar el router. Are we okay? Sí. Estamos aquí viendo cómo. Inventando. Pero estamos ya con la conversación, ¿verdad? Sí, sí, estamos con la conversación. Estamos bien, sí. Teacher. Hello, Giovanni. Una pregunta para decir, digamos, la remito con. I refer you to. Ah. Ok. At this moment, I... Digamos, podría ser, I refer here to Karen. I refer you. ¿O a quién? I refer o sea, her. Digamos, la refiero con Karen, digamos. Sí. Con Liliana. Ajá. Pero usted le está diciendo a la persona que la va a referir, ¿verdad? Ajá. I refer you ajá. To... Uh-huh, muy bien. Okay. Y si es que lo quiero comunicar, digamos que tengo una llamada. Ah, muy bien. Y le digo, I communicate with uh-uh. Giovanni. No. I will. Yes, I will transfer. I will. Transfer the call. Transfer. The call with. The call with the person in charge with mm-hmm. O puedo decir el nombre o... Sí, puede decir el sí. Nombre sí. Sí. This moment I will transfer the call with Joanne. Mm-hmm. Very good, there you go. Okay. At this moment. ¿Estamos bien ahí? Sí, yes, teníamos yes. Duda en eso porque como correcto, ¿verdad? Uno a veces traduce tal cual lo dice tal en cual, español. En español, así es. Sí. Ok, muy bien. Gracias. Let's continue, very good. Ok. Ponele, I have you reestablished. ¿Cómo? I have you restarted. ¿Cómo resetearlo? Ajá, o restablecer o reiniciar your router. Reset. Okay. Reset. ¿Y cómo se escribiría, Tich? I'm sorry? ¿Y cómo se escribiría? Reset. Ajá, aquí está en el chat. Reset. Set son los ajustes. Re es dos veces. Sería you reset. You could. Reset. You could reset. Yes, very good. You could reset. Yes. Your router, yeah? Your router, yes. Sería entonces, did you reset your router? Muy bien. Did you reset your router? Está confirmando si ya lo hizo, ¿verdad? Ok. Did you reset? Y contestaría, yes. Yes, I did. Porque usted preguntó, yes, I did. Did you? Mm-hmm.
Entonces, okay. Si la contesta yes, I did, or no, I didn't. Y lo podemos dejar hasta ahí, tiene que ser más larga. No, ahí está bien. La tecla para hacer el reinicio es de reset button. B-U-T-T-O-N. ¿Cómo decir botón de reinicio? Exactamente. Ok. Entonces la pregunta nos queda, did you put reset your router? No, 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 porque si usted dice did you, ya no necesita could. Ah, ok. Sería, did you reset your router? Could you reset? Ah, ok. Your router? Una o la otra. Ok. Good. ¿Estamos bien acá? Yes. Yeah. Ok. Yes. Sigo en los otros grupos y luego me lo llevo al aula. Oh, bien. Ok. Ok. Pero sí ya la tiene, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. No la hemos escrito. Muy bien. Pero estamos bien, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. I guess. Okay, very good. Okay, practice then. Okay. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la conversación? Hello. Bien, no sé si se la decimos. ¿Ya la tenemos? ¿Y qué se hizo? Iris está por acá de tener algún detallito quizás. ¿Y ya la practicaron? Sí, que la acabamos de hacer. Sí, ya la terminamos, la finalizamos también. Ok, muy bien. Vale, solo déjeme ir al último grupo y me lo llevo al aula principal para que la digamos hoy. Ok. Ok. Saraí, ¿cómo estamos con sus documentos? Ya los envié, teacher. Ya bueno, todo. Recursos humanos ya me los envié. Ya sí, pero todo. Fíjese, teacher, de que yo creo que eso lo voy a terminar el año porque tengo que seguir con la U. Ah, ok, comprendo. Bueno, pero faltan un par de módulos en este año y usted aprovecha. Yo espero que sí, lo voy a aprovechar. Sí. Y de hecho, usted puede considerar si le queda bien el próximo año moverse, por ejemplo, a las presenciales que tenemos en fin de semana o tenemos temprano en la mañana las presenciales también. Si le queda cerca, pues, el lugar de su trabajo. Es que fíjese que ese es el detalle, de que fíjese de que para yo trabajo y claro. Tengo que estudiar, entonces mis clases de la U me quedan fines de semana, me quedaría. Ah, le comprendo. Ok, le comprendo. Ajá, y una tendría en la noche. Uh-huh. Bueno, mire, usted aproveche los módulos que restan este año y pues cuando tome su decisión, pues que sea lo más conveniente para usted, ¿verdad? Pero igual ajá. Nosotros estamos a la orden, ¿verdad? Y tenemos más opciones antes de que usted haga su cambio, pues déjenos saber y de esa manera le vamos a poder brindar la información para que usted tome su mejor decisión, ¿no? Oye. Ok, teacher. Ok, muy bien. Ok, nos vemos en un par de minutitos. Ya me la llevo al aula principal. Con el help, pero yo me había equivocado. Ah, ok. Entonces yo dije, my computer has problem funny nose in December. Problem because it makes a strange noise. Very good. Okay. Y termino yo, ¿verdad? Sería. Sí. Sería. Okay. In a moment we will solve the problem. La repite, por favor. Se cortó, no la escuché bien. Ahorita, con gusto. Okay. In a moment we will solve the problem. Very good. In a moment we will solve the problem. Very good. Super nice. Super.
Ok, ¿ya la practicaron entre ustedes? Solo la primera vez. La primera vez. Ok, practiquen un ratito más y ya me lo llevo hoy porque vamos a decirlo okay. En el aula. Ok, no estoy. Okay. Vaya, vamos de nuevo entonces. Good afternoon, Adiel. I would like to report a problem. Hi, Norma. How can I help you? My computer has problem funny nose in the CPU problem because in it makes strange noise. Okay, in a moment we will solve the problem. Very good, muy bien. Bien, bien poquito. Pero Chef, muy bien, muy bien. Sí, dígame. Este, ¿cómo se dice, cómo se pronuncia? Me gustaría. Ok, lo vamos a contractar y usted dice I'd. I'd. Es como que diga la I, de, ¿verdad? Ajá. Usted dice I, ¿verdad? Y solo le agrega el sonido D. I'd like. I'd like. Y luego lo une. I'd like. Can you please repeat? I'd like. Sin necesidad de agregarle el word. No, porque como usted ya con el D, ahí usted lo está contractando. Ahí lo dice. I'd like. Es diferente que si solo dijera I like. I like, I'd like. I'd like. Okay. Yes. Entonces sería I'd like. Yes, very good. Contractado. Ok. Sí, muy thank bien. You. Ok. Nosotros le habíamos puesto diferente. I would like. Ah, se lo habían puesto completo, pero está bien si usted desea decirlo. I would like. Ah, entonces se dice I would like. Ahí solamente dice would. I would like. Very good. I would like. Yes. Good. Thank you, teacher. You're welcome. Me lo llevo. Vámonos. Okay. Okay. I would. Are we ready? Yes. Yes, I'm sure you are ready. Very good. Let's begin with the conversations. Mire, ya están viviendo los compañeros. Vamos a ver. Let's be expressive. You have the problem and you are going to report that problem. Okay, let's see. Claudia María, Carla Sofía, and Marcela María. Would you please go ahead? Ok, perdón, el resto de micrófono los vamos a tener apagados por la interferencia, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Ok, 1, 2, 3, go. Good morning, this is Carla from Tech Support. What can I do for you? Hello, Carla. This is Claudia from the Engineer Department. I have a trouble with the printer. Oh, I see. I am going to transfer the call with my partner, Marcel. She is helping you. Oh, it's okay. In this moment, I am going to engineer department to fix it. That's it? Yes? Yes? Creo que va azul. Ah, no. Hello. Perdón, tuve un problema. Ok, empecemos de nuevo. Ok, very good. Sí, perdón. Ok, con mucho gusto. Vamos, Carlita. Good morning. This is Carla from Tech Support. What can I do for you? Hello, Carla. This is Claudia from the Engineer Department. I have trouble with the printer. Oh, I see. I am going to transfer the call with my partner, Marcela. She is helping. Hello, what is the problem with the printer? Hi, Marcela.
The paper stocks in printer and we are out of ink. Oh, it's okay. In this moment, I am going to engineer department to fix it. Thank you. I will see you. See you. Beautiful. Yes, very good. Super nice. Congratulations. Very good. Okay, let's continue. Concepción Marina, Giovanni, Iris, Liliana, and Karen. Okay, inicio yo. Yes, thank you. Good afternoon. This is Karen from Tech Support. How can I help you? Hi, Karen. This is Concepción. I am calling from the administrative department. I need to talk with Giovanni. I like to report a problem with my computer. Hi, Concepción. This is Giovanni from the technical department. What is the problem? I no internet access. Can you try disconnecting the router? Do you need something else? Yes, I do. I refer to Liliana to help you with that you need. Okay. Hi, Marina. What is the problem? How can I help you? It does frozen screen. Please reset the computer and ready. Okay. Thanks. Thank you. Beautiful. Four people. Thank you very much. Okay, that was really nice. Celia, Diego, and Jocelyn, could you please? Okay. Hello, good morning. I want to report a problem, please. Hello. How can help you? I have trouble with my computer. It does not inter access. It does not have internet access. Okay. It does not has have porque tiene la auxiliar. Have inter access. Internet access. Very good. Okay. Okay, let me ask you some question. Okay. Did you reset your returner? Your router? No, I didn't. Please reset your router. Okay, beautiful. Thank you very much for your help. Super nice, very good. Muy bien, los felicito a todos. Vamos a ver, Juan and Mirna. Okay. Okay. Good afternoon. This is Juan from the Tech Support. How can I help you? Hi, Juan. I am Mirna. I would like to report a problem with my printer. What is it with your printer, Mirna? I have many problems, Juan. For example, paper stack without scanning, sometimes it turns on and sometimes it doesn't. Can you fix it, Juan? Well, I recommend you buying a new printer, preferably an HP printer. Oh my goodness. Sorry. Yeah. Muy bien. Well, I agree with you, Juan. That's better. Buy another one. Beautiful. Yeah. Yes, very good. I love your conversations. Very good. Okay, thank you. Iris and Sarai. Let's do it. Iris Saldaña, right? And Sarai. Aquí estoy. Iris. Sí, está Iris. Okay. Sí, soy. Good morning. It is from support. How can I help you? Hi, Sarai.
This is Iris. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Iris? From Sarai, it doesn't seem to work. Let me ask a question, Iris. Since when do you have this problem? Since Monday, 4 July problem. This is afternoon we will read it. Okay, thanks, Iris. See you later. Okay, very cool, very good. Muy bien, since Monday. Okay, very good. Muy bien. Abiel, Stephanie, and Norma. Can you please? Okay. Good afternoon, Abiel. I would like to report a problem. Abiel. Hi, Norma. How can help you? My computer has problem funny noise. Nice in this CPU problem because it made a strange noise. Okay. In a moment, we will solve the problem. Okay. Very good, very good. But you will solve the problem in a moment. Very good, super nice. Okay. Miren, los felicito, de verdad los felicito. ¿Qué conversaciones más bonitas, bien hechas, han incorporado el vocabulario? Okay, so tonight we started with unit 4, which is tech support, and we have technical vocabulary, right? Can you please give me some new words that are referred to technical support? Can you please begin? Give me new vocabulary. Strong funny now. Okay, strange noise. Strange noise or funny noise. Okay, give me more vocabulary, please. Isso? I'm sorry? Isso, como se dice problema? Issue, very good. The issue. Yes, good, good. Okay, give me more. I have a question. Docking station with ¿cómo es la traducción? ¿Cuál sería, perdón? Docking station. Docking station. That will be, vámonos a la traducción exacta. Mire, ahorita yo se la proyecto. Vamos a ver. Vámonos para acá. Like this, right? Docking. Okay. Y nos vamos a acá, docking station. Aquí está, mire. Device charger, es un cargador. Es el espacio como para, se ha fijado que hay a veces, hay unos espacios para que puedan llegar a cargar, ¿verdad? Cargador. My new alarm clock is also a docking station so I can wake up to music, okay. Estación de conexión, base de conexión. Are we okay here? Yes? Okay, very good. Is there any other? ¿Tenemos alguna otra? Okay, muy bien. Vamos entonces, decíamos scroll up cuando sube la página, scroll down cuando va con el mouse y baja, ¿verdad? Scroll down. Tenemos mouse, printer, screen, frozen screen, ¿me ayudan? Stand. Okay. The keyboard. CD drive. Okay, CD drive. The USB port.
USB port es el puerto. Nosotros decimos USB, le decimos al device o le decimos memory. Pero el nombre de ese device es flash driver. La que conocemos por USB o memoria USB, el nombre es flash driver. Aquí se los pongo en el chat. El USB es el puerto. USB port. Okay. Muy bien. Muy bien. Y hemos estado practicando también con la forma de, pues, reportar un problema, que es utilizando would like. I'd like to report a problem. A very polite way to ask for help. Right? Okay. Very good. Tomorrow we will continue practicing. Tenemos otro tema. Ya les comenté que esta semana vamos a tener casi, casi un tema diario, un tema diferente diario. Ok, vamos entonces, la última asistencia de la noche. Abiel Salomón. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present, teacher. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Present. Thank you. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. No, he's not here. Juan Ramón. Present. Yes, thank you very much. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Okay. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. No, he's not here. And Sarai Guadalupe. Present. Yes, you are here. Thank you very much. Ok, señores, vamos a hacer una pausa. A nombre de Inglés Corporativo, muchas gracias por su pues, asistencia puntual, por su participación activa. Y nos vamos ahorita rapidísimo a la plataforma a continuar, ¿verdad? Con la tarea. Y todavía tengo a alguien que me debe una parte del examen. Me ayudan, por favor, a terminarlo, ¿verdad? Vámonos para el 100, porque necesito actualizar esas calificaciones. Y los espero mañana. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Good night. Good night. See good you night. Tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Go to the platform.